El concentrador de luz negra nos ayudará a distribuir toda la luz de tal manera que facilite la observación del planisferio celeste para un grupo de personas. Dibuja cuatro caras de tu contenedor en una cáscara de huevo. Cada cara de la pirámide es un trapecio, por lo tanto, las medidas son las siguientes. 30 centímetros como base mayor y 4 centímetros por la base menor. Cada cara tendrá como altura 30 centímetros. Recorta cuidadosamente el contorno de tu dibujo. Es recomendable utilizar un exacto. Deja una pestaña en cada lado de la cara aproximadamente de 2 centímetros cada una. Dobla los pliegues que dibujaste en el interior, de tal manera que quede una pirámide de 4 caras, pero sin la punta, para embonar el foco. Para poder pegarla, puedes utilizar silicón o resistol blanco. Pega las caras por la parte de adentro de la figura. Coloca tu lámpara a 2 metros y medio de altura y podrán trabajar hasta 8 personas alrededor de ella. Procura no tener luces adicionales, te puedes apoyar con un láser. ¡Y listo! Déjate llevar por el brillo de tu planisferio.